La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. En esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, mirando a esa mujer purísima, manifestemos nuestra contrición, reconociendo nuestros pecados. Aprovechemos el canto del Señor, ten piedad, para pedir perdón. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia. Derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María, preparaste una morada digna para tu Hijo, y en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo, la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos, por su maternal intercesión, vivir en tu presencia sin pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos con atención la lectura de la misa. Lectura del libro de Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido,
El Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios, que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, porque ha hecho maravillas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos,
para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria. Nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosa eres María, Madre del Salvador, pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Dichosa eres María, Madre del Salvador, pues la palabra del Señor en ti se cumplirá. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser esto puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de ser vieja, ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, hoy celebramos un dogma. Un dogma es algo que no puede explicar la mente humana. No es una teoría, no es una hipótesis, no son variables. Es una verdad absoluta, una verdad que la Iglesia estudió por muchos años y en el siglo XIX, por ahí más o menos en el 1850, la Iglesia ya determinó, con todos los estudios de los padres de la Iglesia, los santos, que la Virgen fue concebida sin mancha de pecado original, ella y su Hijo. Y esto se justifica porque ella iba a ser la madre del Redentor. Y esto nos lleva a pensar entonces que aquella historia que a veces nos cuentan, que la Virgen fue elegida entre un grupo de muchachas porque era la más buena, pues ya esa no es la historia. La historia es que Dios la creó, la pensó, la diseñó, la configuró sin maldad, antes de que naciera. Eso es lo que significa concebida sin mancha de pecado original. Si la Virgen hubiera nacido como uno de nosotros con el pecado original, el Viernes Santo hubiera gritado improperios, groserías y malditos soldados, ¿por qué matan a mi hijo? Ella no, ella estaba allí. Lo mismo que Cristo decía desde lo alto de la cruz, repicaba ella en su corazón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es allí donde tenemos que comprender que en la Virgen nunca hubo pecado, no hay pecado ni habrá pecado, que ella es prácticamente el sagrario del amor, la primera que comulgó, la primera que llevó a Cristo en su vientre, y por tanto ese sagrario, ese primer sagrario tenía que ser sin mancha ni tacha, tenía que ser como el Cordero inmaculado y puro, y por eso hoy la Iglesia celebra esta solemnidad en honor a nuestra Madre. La palabra de Dios nos hace un recorrido desde Adán y de Eva, la primera mujer y la nueva Eva,
que es María. La primera se dejó influenciar por el pecado, como todos nosotros, con un corazón ambicioso, lleno de egoísmo, de prepotencia y de soberbia. María, en cambio, diferente. Si Eva hubiera sido la mamá de Jesús, de seguro cuando el ángel se le apareció, hubiera salido corriendo a decirle a todo el mundo: uy, ríndanme honores porque yo voy a ser la madre del Hijo de Dios. En cambio, María se lo guardó en su corazón, porque a ella ya no le interesaba nada, solamente el amor de Dios, porque tenía lo más grande: llena eres de gracia. ¿Y qué es lo contrario a la gracia? La desgracia. ¿Y quién busca la desgracia? El que se hace amigo del pecado. La serpiente que engañó a Adán y a Eva se arrastra. Los que buscan el pecado se arrastran. Los que buscan la gracia vuelan como las águilas, vuelan alto. ¿Recuerdan ustedes el otro dogma, el dogma de la Asunción? ¿Qué pasa con María? Es elevada al cielo, es llevada como las águilas. En cambio, los que andan con el pecado, los que andan con el enemigo de Dios, se arrastran como las serpientes. Y por eso hoy en el mundo hay mucha gente que se arrastra por amor, otros que se arrastran por dinero, otros que se arrastran por placer, otros que se arrastran por poder. Y lo vemos alrededor de nosotros. Por eso este dogma tan bello de la Inmaculada Concepción nos tiene que llevar a nosotros a aborrecer el pecado, a tener el corazón siempre limpio, inmaculado y puro, una virtud que ya casi ni se nombra, una virtud que pocos hablan, la pureza, pero a veces la confunden con la pereza. Los jóvenes, uno les habla de la pureza y piensan que el padre está hablando de la pereza. La pureza, otra palabra que ya desapareció, que aquí en San Cristóbal no se oye, pero por ninguna parte: el pudor. Esa palabra no la conocen los adolescentes. Y yo creo que mujeres de 45 a 60 también ya se les olvidó esa palabra. A lo mejor nuestras abuelas de 70 para arriba todavía recuerdan lo que era el pudor. Hay palabras que ya ni siquiera nosotros los católicos las estamos usando. Otra palabra que usa el Papa, que es la palabra primerear, aquí en Venezuela sería la palabra ser acomedido. Esa palabra ya no la entienden los adolescentes porque nunca la han escuchado, tampoco han visto testimonio de eso en sus papás y en sus mamás. Pues hoy la Inmaculada Concepción nos invita a la pureza, que es un camino de pudor. ¿Y qué es el pudor? Pues en estos días iban a tomar una foto en una primera comunión y había una niña que a lo mejor se pone a riesgo para el COVID, porque la que estaba tomando la foto, yo me atreví a decir, para que la gente se riera cuando le iban a tomar la foto, mírenle el ombligo, porque lo tenía pelado, porque ahora las niñas entre 9 y 14 años tienen que cargar el ombligo pelado. Imagínense que yo entrara por aquí por la iglesia con el ombligo pelado, pues todo el mundo diría: el padre se volvió loco, ¿qué le pasó al padre? Pero esas son las cosas que están buscando ahora. Gente que está llegando a la misa, por ejemplo la del domingo, sobre todo, que es la misa donde hay que ir elegantes, donde hay que ir bien vestidos. A veces los pobres van mejor vestidos que la gente que tiene plata y dólares, en bermudas. No, un domingo no se puede ir a la misa en bermudas, las mujeres tampoco pueden ir escotadas. Entonces el pudor es el camino a la pureza, pero para poder entender todo eso tenemos que saber que somos templo de Dios, como la Virgen Santísima. Llena eres de gracia. El Señor nos llena de su gracia cuando nosotros se lo permitimos, pero otros prefieren la desgracia. En estos días veía yo un documental de Pablo Escobar Gaviria. A los 45 años murió. ¿De qué le sirvió tanta plata, tanto miche, tanta droga, tantas mujeres, tanta fama? No llegó ni a los 50. Porque el que anda en ese mundo, la serpiente da muchísimo. Vayan ustedes a un hospital psiquiátrico y se darán cuenta que mucha gente que está en esos hospitales psiquiátricos experimentó la brujería cuando era joven, hicieron pactos, negociaron con el diablo. Él les dio, pero después les cobró. En cambio, el Señor a nosotros no nos cobra nada, porque todo lo da gratis, todo lo da gratis. María es el mejor ejemplo. Él la llenó de su gracia, Él la configuró, Él la preparó. Imagínense que a nosotros Dios nos diera la oportunidad, aunque Él lo hizo muy bien. Pero si Dios nos pusiera a nosotros, a uno de ustedes que me están escuchando: mira, Pedro Pérez, tú todavía estás aquí en el cielo, vas a ir a la tierra, dime cómo quiere que sea tu mamá. Imagínense que uno en el cielo, antes de nacer aquí, le dijera a Dios: dime cómo quiere que sea tu mamá. Yo le diría: como la tuya, como la tuya. Pero Jesucristo tuvo esa grandeza, por ser Dios, de que su madrecita fuera rodeada de todas esas virtudes y sobre todo sin mancha de pecado original. Hoy yo lo digo y lo repito siempre: la peor desgracia de un ser humano hoy no es tener COVID, no es tener SIDA, no es tener cáncer, no, 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 no es ser pobre.
La peor desgracia que le puede pasar a un ser humano es una mamá que no reza, una madre que no rece. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano, que una mamá no rece por usted. Yo soy sacerdote y tengo que rezar desde que me paro hasta que me acuesto, y todo el día ando dando misa y rezando, visitando a un enfermo, lo que sea. Pero cuando yo tengo algo que hacer importante, por ejemplo, defender una tesis de una maestría, yo llamo a mi mamá, esté donde esté. Miren, mamá, póngase a rezar, porque dentro de una hora yo tengo que defender una tesis de grado. Porque las madres tienen algo de Dios, pero hoy saben cantar reggaetón, saben perrear, unos bailes que llaman ahora, que llaman perreo. Las mamás saben todas esas cosas, y saben de brujería, y saben leer cartas, y saben leer tabacos y todas esas cosas, pero no saben rezar. Y no rezan ni por los hijos, no rezan por nadie. Qué bonito recuerdo tiene uno de las abuelas. Yo estaba pequeño y mi papá siempre trabajó con camiones, y mi abuelita se ponía detrás de la ventana a echarle cruces a mi papá como si ella fuera sacerdote. Eso lo tienen que hacer las mamás: bendecir a su esposo, bendecir a sus hijos, bendecir a la nuera, aunque le caiga mal. Si usted bendice a la nuera, esa nuera Dios la va a transformar y va a ser como usted lo pide. Pero ahí entra también esa maternidad de María. Por eso hoy pidámosle a Dios y al Espíritu Santo que podamos ser inmaculados, no santurrones, por el amor de Dios. La iglesia está harta de santurrones. Los santurrones son agazapados, envidiosos, introvertidos, ensimismados y malucos. El santo no es santurrón. El inmaculado no es santurrón. El inmaculado es porque hace las cosas limpias. Es porque le hace las cosas delante de todos. El santurrón hace las cosas malas a escondidas. Es un agazapado. En cambio, el santo es como es. Y todo el mundo sabe cómo es el santo. Entonces, el santo es la meta de todos nosotros, ser inmaculado, cuidar el vocabulario. Nosotros tenemos que cuidar el vocabulario, cuidar lo que mandamos por celular y lo que nos llega por el celular, cuidar lo que nos bajamos por el Instagram o por el Facebook. Ya por ahí, todos estos días yo he tenido primeras comuniones y después de confesar a los niños les digo: cuídense, muchachitos. No vayan hoy a usar el internet, no vayan hoy a usar el celular, vayan y se acuestan temprano para que mañana puedan comulgar limpios y puros como acaban de quedar después de la confesión. Pero pareciera que nosotros los católicos, pues como que eso está en un quinto plano, la pureza. Nos encanta incluso hacer chistes de curas y monjas, ¿no? Nos encanta todas las noticias feas que sacan del Papa. En estos días una emisora antigua de esta ciudad, antigua, con unos dueños que ya se murieron, que eran supercatólicos, y medio vieron por allá en alguna página de internet el Papa con una modelo, no sé qué más, y de una vez aquí en San Cristóbal, ¿qué nos importa eso? Publicaron esa porquería por el Instagram. Eso es llevar a los demás a pensar mal, y además pusieron toda esa noticia como si fuera la noticia del año. No, un católico no hace eso. Un católico evita esas cosas. Un católico, cuando en la televisión están pasando porquería, uno por lo menos disimula que hay un zancudo por ahí para no llenar la mente de tanta suciedad. Entonces, también tenemos que ser inmaculados en ese sentido. Y luego, otra cosa que no nos hace puros en este tiempo es la política. Hemos caído en el juego de la política, entonces nos hemos vuelto también unos groseros, unos patanes. No les digo que la Virgen, como no tenía maldad, ella en ningún momento dijo: malditos soldados que están matando a mi hijo. No, porque ella confiaba en el plan de Dios, y ella confiaba en algo que nos hace inmaculados y dueños de la verdad: confiar en la justicia de Dios, en la justicia de Dios. Yo puedo tener aquí al ladito mío ahorita al asesino de mi madre, agarrarlo a pata, darle puño, cortarle una oreja, lo que se me ocurra, pero no está recibiendo su merecido, porque Dios sabe cómo es cada uno de nosotros. Dios sabe por qué nosotros actuamos de una manera o de otra. Todo eso que dice el Papa, que se lo critican el otro día, que casi es otra noticiota que sacaban, que el Papa estaba promoviendo el matrimonio gay. ¡Mentiras! El Papa lo que estaba era protegiendo la dignidad humana en esas personas. El Papa lo que dice es que si un hijo en una casa pues resulta con estas conductas, pues la mamá no tiene por qué correrlo, y el papá no tiene por qué correrlo, porque él sigue siendo su hijo. Con la ayuda de Dios puede cambiar, ¿cómo no? Porque para Dios nada es imposible, pero la dignidad humana. Por eso hay que confiar en la justicia de Dios. María siempre confió en la justicia de Dios. Y cuando una persona no es envidiosa, no es resentida y no es prepotente, ahí va el camino de la Inmaculada Concepción. Cuando una persona por nada está poniendo peros, por nada está protestando, no sale sino todo el tiempo metida en la prefectura y en la fiscalía demandando a todo el mundo, esa persona va muy lejos del camino de la Inmaculada Concepción, porque quiere hacer justicia por sus propias fuerzas. No, nosotros tenemos que confiar en la justicia divina. La justicia divina
es la mejor. Y por eso en ese camino va lo que significa hoy la Inmaculada Concepción. Pidámosle a la Virgen que seamos puros de corazón, que cada vez que vayamos a comulgar tengamos el corazón limpio. Pidámosle a la Virgen que cada vez que tomemos una decisión tengamos el corazón limpio, que no solamente es para comulgar, sino también para tomar decisiones importantes. Uno tiene que tener pureza para poder discernir. Cuando uno anda mugroso y sucio, ¿cómo va a tomar decisiones sabias? ¿No? Por eso procuremos siempre. Hoy hay muchísimas tentaciones para dañar la pureza del corazón. Y la pureza nos lleva a algo grande con lo que Dios nos creó, la integridad. La integridad. Dios nos dio la integridad. Y si nosotros nos separamos de la pureza, entonces nos desintegramos. Nos desintegramos y terminamos arrastrándonos como la serpiente que influyó en Eva y en Adán y que quiere también influir en nosotros. Que María Inmaculada interceda por nosotros, que la Santa Madre de Jesús nos ayude a seguir ese camino que ella nos marca para tener siempre un corazón limpio. Y termino con esa bienaventuranza. Óiganla y grábenla en su corazón. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Rezamos el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Oremos, hermanos, por el Papa y esta semana especialmente por nuestros obispos. Hoy en la tarde, el obispo auxiliar de San Cristóbal hizo juramento de fidelidad al Papa y a la Iglesia y profesó su fe para ser siempre creyente. Pedimos por el Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, que será consagrado obispo el próximo sábado en la Iglesia del Seminario Mayor, para que el Señor lo configure como un buen pastor y apoye y acompañe siempre a nuestro obispo, Mario Moronta Rodríguez, que ha hecho tanto bien al Táchira. Roguemos al Señor. Le pedimos a Dios por Venezuela. Hemos vivido el fin de semana un proceso político que le guste a uno, no les guste a otros, ya pasó, para que podamos vivir en paz y tranquilos y Venezuela encuentre caminos de prosperidad y de seguridad, de reconciliación y de justicia. Roguemos al Señor. Por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, damos gracias por la primera comunión de tantos niños, especialmente Gabriel Martínez y Sofía Daniela Alviares Vivas. Hoy hicieron la comunión también los niños de las granjas infantiles de la Popa El Mirador. Damos gracias por el Padre José Lucio. Estábamos en la catedral con él, cumpliendo hoy 25 años de ser sacerdote. Yo estuve de monaguillo en esa ordenación hace 25 años. Pedirle a Dios que lo siga siendo un sacerdote alegre y feliz. Roguemos al Señor. Por los fieles difuntos, especialmente Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, José Agustín Buitrago, Froilán Escalante Castro, Teófila Borrero, el padre Stephen Harney, Dainet Chacón, Monseñor Marco Tulio Ramírez, que fue el que ordenó al padre Lucio, Monseñor Raúl Méndez Moncada, que fue su mentor, el siervo de Dios, Lucio León, que es el papá del padre Lucio, Monseñor Nelson Arellano, que fue también una escuela para el padre Lucio. Roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, por los damnificados, por los niños abandonados, maltratados, abusados, agonizantes y no nacidos, por la salud de Eglis Duque, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos jóvenes que están perdidos en el mundo de la pornografía. Ya desde el otro día me decía una profesora de preescolar, asustada, porque ya una niñita de preescolar había marcado 3 letras en el teclado y ya sabía cómo bajar pornografía. Pidamos por los niños y por los jóvenes para que se alejen de este mundo tan cochino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En silencio cada uno hace su oración. Le pedimos para nuestra familia y para nosotros mismos a la Virgen que interceda para que Dios nos regale y nos fortalezca la fidelidad y la pureza. Atiende, Padre, las súplicas que te dirigimos hoy en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, quien te da honor y gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos religiosas santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Viene el ofertorio, el Padre ofrece el pan y el vino y ustedes ofrezcan su propia vida. Junta María, venimos a ofrecer
pan y vino de amor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Junto a los hombres venimos a ofrecer la alegría y el dolor. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Haz que ocurra el milagro, Señor. Haz que ocurra el milagro otra vez. Oren, hermanos, para que este pan y este vino unido a la vida de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad de la Santísima Virgen María, a la que desde su concepción preservaste de todo pecado, y por su intercesión concédenos el perdón de nuestras culpas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que enriquecida con la plenitud de tu gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera al Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Bendito es Cristo que viene en el nombre del Señor. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro, pero aumenta mi fe y la fe de mi familia. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado, de toda enfermedad maligna, nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto y todos los que cuidan de tu pueblo, llévales a la perfección por la caridad. Recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado hoy en la misa, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con Santa María la Inmaculada Concepción, San José, los apóstoles, los protectores contra las epidemias, San Roque y Santa Rosalía de Palermo, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Agradecidos con Dios por habernos regalado a María limpia de pecados, sin maldad y con mucho amor en su corazón, para que nos muestre el camino que nos lleva a Cristo, digamos todos el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda enfermedad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí, que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe y el amor de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad, la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la salud de Dios esté con ustedes. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo. Dichosos ustedes convidados a la Santa Misa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y custodie para la vida eterna. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Mientras el Padre comulga, recen por él, por todos los sacerdotes católicos. Feliz encuentro cambió mi vida, cuando tu rostro yo contemplé, caí de asombro a tus pies rendida. Lo que buscaba ya lo encontré, solo una cosa me es necesaria: en tu presencia permanecer, vivir atenta a tu palabra, tu amor inmenso reconocer. Lo tengo todo, ya nada anhelo, la mejor parte logré encontrar, que solo en Cristo cifré mi cielo. Quiero adorarlo hasta expirar de amor, de amor.
tu sed ardiente se saciará, porque entonces como María tu vida entera se cambiará. Solo una cosa me es necesaria: en tu presencia permanecer, vivir atenta a tu palabra, tu amor inmenso reconocer. Lo tengo todo, ya nada anhelo, la mejor parte logré encontrar, que solo en Cristo cifré mi cielo. Quiero adorar, respirar de amor, de amor. Decimos todos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Gracias, María, gracias. Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, del cual, por singular privilegio, preservaste a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recordarles a todos que debemos orar toda esta semana por el obispo auxiliar que será ordenado obispo el próximo 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe, en la iglesia del seminario Cristo Sumo y Eterno Sacerdote. Vendrán algunos obispos a acompañar esta fiesta grande del Táchira y también Radio Natividad estará transmitiendo. Hay que orar por el nuevo obispo auxiliar para que el Señor, el Espíritu Santo, lo configure como buen pastor en medio de nosotros. Recordarles también, pues, que ya vienen las misas de aguinaldo. El señor obispo ha pasado una normativa, deben celebrarse a partir de las 6 de la mañana en las sedes parroquiales, y en las otras iglesias donde había misa seguramente por la tarde. Se evitan las caravanas, las aglomeraciones y cumplir con las normas de bioseguridad, y un tercio de la iglesia es lo que puede participar. Por eso me imagino que los párrocos se organizarán con las capitanías. Luego, pues, en este tiempo, practicar obras de misericordia. Les recuerdo que el último sábado de diciembre será la jornada ordinaria, extraordinaria, que hacemos en Puente Real por los que viven en condición de calle. Las hallacas, la ensalada, todo eso nos hace falta, el refresco, lo que ustedes desde su humildad puedan colaborar, hacer llegar esto a la Iglesia El Buen Pastor de Puente Real o aquí en Radio Natividad. Y aquí también hemos dejado algunos almanaques del 2021. Si los quieren adquirir para no ir a Puente Real, lo consiguen aquí en Radio Natividad. El Señor quede con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga, acompañe y proteja siempre. Desde sus casas échenme la bendición. La Santa Misa ha terminado en el altar de Radio Natividad. Ahora comienza en sus vidas, pueden irse en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.